Cuando basamos nuestras relaciones amorosas o sexuales, que como decimos entrelaza el amor y el sexo, cuando lo basamos exclusivamente en la atracción sexual que sentimos por la otra persona, y todos ustedes me dirán que se han encontrado con circunstancias así, que hay alguien que despierta en ti una pasión inusitada, que uno goza de esa pasión, pero tiene uno que saber que las relaciones que se basan exclusivamente en esa atracción sexual se agotan al poco tiempo de haber satisfecho esa misma pasión. Son lo que se llaman relaciones sexuales basadas en lo sensual, en lo erótico, pero que solo buscan eso. Toda la energía sexual se agota en su uso. ¿Qué ocurre? Que observamos que hay relaciones que se mantienen en el tiempo y que no se basan exclusivamente en ese goce sexual. Generalmente es el ideal de las relaciones. En tanto, no solo buscamos cuando nos encontramos con otras personas gozar de ese encuentro amoroso, que sabemos que es el más atractivo, pero luego también nos gusta compartir otras cosas con esa persona, nos gusta conocer a esa otra persona y generalmente, si el otro nos agrada, nos gusta permanecer en el tiempo en esa relación. Esto solo puede basarse cuando producimos, ya que no está dado previamente, producimos un cariño, compromisos, pactos, intereses comunes, cuando al fin y al cabo aprendemos a conocer al otro, a tolerar las diferencias y a amar no aquello que uno proyecta en el otro, que es el ideal del enamoramiento, donde el otro nos parece perfecto y casi nada del mundo nos interesa en ese momento más que pensar o estar con esa otra persona. Como sabemos que es una energía y un interés basado en esa atracción inicial del enamoramiento y está destinado a que termine, ya que la realidad nos demanda la vuelta a la normalidad, como eso no puede durar mucho tiempo, tenemos que trabajar en ese periodo inicial para conocer, para encontrar motivos que nos hagan encontrarnos más allá de esa satisfacción. Entiendo que a veces es difícil hacer las cosas convenientes, que a veces dejamos las relaciones amistosas porque no nos resultan tan satisfactorias como estar con nuestra pareja. Todos hemos visto casos en los que esas primeras parejas, en esos primeros tiempos, nos llevan a apartarnos de nuestros círculos habituales y nadie lo ve mal. Sin embargo, encontramos que ese distanciamiento, si se prolonga con el tiempo, acaba finalmente con el deseo de esas parejas. Por eso es un buen consejo, si queremos seguir deseando y amando a esa persona, tenemos que seguir cuidando nuestras relaciones sociales, nuestros intereses habituales, aunque a veces nos cueste separarnos de la persona amada.